Y continuamos con escena. Y les cuento que no he estado más nervioso en otras oportunidades que hoy. Y les voy a contar por qué. Porque voy a entrevistar a un capo de la red, a un hombre que ha subido al ciberespacio videos muy divertidos para unos, para otros de pronto chocantes. Unos lo quieren, otros lo odian, otros lo detestan, otros lo siguen, pero así son estos fenómenos. Él se hace llamar el bananero. Todos los que siguen sus videos por YouTube lo deben haber disfrutado de sus videos y de personajes como el impotente Hulk, Harry el sucio Potter, el hombre que araña, que particularmente me muero de la risa durante los minutos que me pongo a ver este video, y también la recordada muñeca System, por mencionar solo algunos de sus videos. Todos, cuando anunciamos que íbamos a tenerlo desde Miami a El Bananero, todos se alborotaron y nos mandaron sus preguntas, y yo dije, espero que puedan mantener la cordura. Les estoy haciendo mucha expectativa porque así es. Su nombre verdadero es Adrián Nario. Nació en New Jersey, pero a los 8 se fue a Uruguay, por eso todo el mundo piensa que es uruguayo. Tenemos en la línea a Adrián Nario, más conocido como El Bananero, desde Miami. ¿Cómo estás, Adrián? ¡Papi! ¿Cómo estás? La verdad, excelente. Me emocioné de la presentación que me diste. Estoy, la verdad, con los pelos erizados. Muy, muy, realmente muy contento de estar acá en tu programa, en esta prestigiosa radio que es la más importante de Perú. Y no sé, disfrutando y muy excitado y emocionado de la visita que voy a tener el 27 y 28 de septiembre. Así es, vas a estar en la Fan Expo Perú 2014, estamos con uno de los organizadores, pero queremos conversar contigo. Vamos a ir a un corte y quiero que me cuentes y que nos hagas conocer a todos nuestros oyentes cómo empezó la historia del bananero, porque hay muchas versiones. Queremos que nos las cuentes. Soy todo tuyo, Johnny. De todas maneras, al menos estos 15 minutos. Después del corte regresamos con la historia del bananero. Continuamos con En Escena y estamos conversando desde Miami con el popular bananero, quienes son fanáticos de YouTube y están siempre pendientes de los videos y de todos estos personajes que aparecen en YouTube, lo deben conocer muy bien. Pero para los que no lo conocen, lo estamos presentando a todo el Perú y quiero que conozcan su historia. Él nació en New Jersey, como dije, vive ahora en Miami, pero a los 8 años se trasladó a Uruguay. Y es por eso que mucha gente piensa que él es uruguayo. Adrián Nario es su nombre verdadero. Y le preguntamos antes del corte cómo empezó toda esa historia del bananero y cómo empezó a subir a la red estos videos tan particulares que causan furor y tienen millones de visitas. Bueno, te cuento. El tema del personaje como tal, el nombre, el bananero, surgió la página web, todo, en el 2005. Pero yo con ese tipo de humor y haciendo lo que hacía, venía de incubándose desde las entrañas de mi madre, de muy joven, ya, el humor y siempre y ha sido irreverente, me imagino. Exacto, sí, es algo que siempre se ha dado en mí desde chico, y bueno, después al pasar de los años y mi interés con todo lo que fue la producción, la edición y todo, es como que se encontraron y explotó, y bueno, eso fue lo que se gestó en el 2005, cuando lancé la página, que en realidad puse una página para poner los videos que creaba para mostrarle a mis amigos, para reírnos, viste, durante la semana, ¿no? ¿Cuál fue el primero? El primero se llama El Bananero Original, que es un video que una chica me está practicando una felación. Uh-huh. Estoy utilizando todos los términos más prolijos posibles. Por favor, por favor. A mi grupo de amigos del trabajo. Uh-huh. Y todos se cagaron de la risa. Entonces dijo, tenés que hacer esto más seguido. Y de ahí eso provocó como una adicción a esa tensión
y esas risas. De pronto todos los amigos te decían, ¿cuándo nos presentas el próximo video para reírnos? Una cosa así. Hace otro, por favor, quiero, es como crack esto, quiero más de esto. Ajá. Entonces empecé a hacer un video por semana, los fines de semana me ponía a filmar, producía, los primeros videos son muy básicos, muy simples en producción, por eso los llamo producción clase B. Y así en los tres primeros meses hice un video por semana y dije, tengo tanto material, voy a subirlo. Y antes de darme cuenta, tipo en menos de un año ya me visitaban 10.000, 15.000, 20.000 personas en la página. Uh-huh. Y dije, qué increíble, qué proyección tuvo esto. Justo se dio en el contexto que lo que fue la explosión del formato video en internet, ¿no? Porque antes era algo medio pesado, pero con lo que fue la tecnología, el aumento del ancho de banda y todo, se convirtió en algo que todo el mundo tenía acceso a video. Uh-huh. Por una buena conexión de internet y todo, y yo justo me tuve la suerte de encontrarme en la cresta de esa ola tan linda que la verdad me cambió la vida. Uh-huh. Y de pronto ya no los amigos reclamaban nuevos videos, sino ya todos los cibernautas. Exactamente, ya dejé de tener... Eran muchos seguidores, gente que me escribía mails, algunos haciéndome amenazas de muerte, otras chicas diciéndome, bananero, sos divino, cosas así. Eso de las chicas fue mucho menos que los otros, ¿no? Recibo muchas más amenazas e insultos. Sí, porque mucha gente dice que tus discursos son machistas, de repente las chicas por eso te dan duro. Es una forma de cariño, como todo. Yo para mí es todo... soy el alquimista de los insultos, lo considero cada, porque me dicen, sos un gordo esto, lo otro, sos, todo referencias al árbol genealógico de mi padre, claro. Todas esas cosas, ¿no? ¿Cómo se te ocurrió mancillar el honor del hombre araña con ese el hombre que araña? Que es divertidísimo, déjame decirte. Ah, muchísimas gracias. En realidad era cosas de brainstorming, de pensar, ¿qué títulos? Antes de pensar en la película como tal, pensaba en el título de la película. Entonces, esta tiene un buen título, entonces vamos a hacer esa película. Y el hombre araña y el hombre que araña, en alusión a tipo esos que son medio mariquitas y arañando, y justo coincidió que las escenas y los modismos que tiene el actor que interpreta a Peter. Uh-huh. es como bastante trolazo. Entonces dije, no, esto es perfecto. No, y la abuela que dice, ¡ay, Peter! Sí, sí. Y antes, antes de subir un video, me imagino que poco a poco han ido evolucionando. Primero, por lo que uno ha visto, eran muy artesanales y luego los ha sido como que depurando, afinando. Ahora me imagino Totalmente. Que cada vez que subes un video ya no solo lo haces simplemente por tus ganas. Me imagino que te reúnes con un equipo de gente o no. ¿Qué sucede antes de subir un video? Bueno, mira, como si tuviera un eslogan sería, el banano soy yo. Uh-huh. Yo hago todo, hago las voces, edito, subo las cosas a la web. Es un trabajo de una sola persona que en realidad la gente piensa, tenés un equipo atrás de editores, pero soy la verdad medio complicado para trabajar, o es de la forma que aprendí a hacerlo. Y dije, okay, ya que este formato es de la forma que yo me siento cómodo trabajando, pimba, vamos a continuar de esta forma. Y además es como que uno dice, okay, si yo lo hago de esta forma y me sale bien, ¿por qué voy a cambiarlo, no? Uh-huh. Y es así, pero como decís vos, ha ido evolucionando de una forma desde lo que es la edición, el uso de efectos, la mejora de utilización de la cámara, de los efectos de sonido, y todo lo que conlleva el tema de ubicarlo y ponerlo online, ¿no? Digo, uh-huh, que te tenés que utilizar todas las redes sociales. Y has determinado... Es constante aprendizaje. Has determinado, Bananero, ¿cuál es tu principal audiencia? ¿Quiénes son los que más te siguen? ¿Hombres, mujeres, jóvenes, adultos? Bueno, en sí, digamos que son más que nada los que están en la edad de la paja, como decimos
entre mis amigos, ¿no? Pero son adolescentes, jóvenes, masculinos más que nada, ¿no? Uh-huh. Es muy raro que una chica o una muchacha es una de cada 20 chicas que le gusta lo que hago, porque dice, no, por el tema como mencionas vos, el machismo, o porque tengo sobrepeso y soy mal hablado y todo eso, ¿no? Pero para un cierto grupo de grupo de edad, ¿no? De chicos, adolescentes, entre 12 a 18 años, que este grupo de gente ha ido creciendo conmigo. Y me dice, vos me marcaste la adolescencia. Adrián, perdóname un segundito, vamos a tener que contactarnos con la multiplataforma de RPP Noticias. Regresamos después de unos minutos. Estando con Adrián Nario, el popular bananero, que me imagino está ahí y ha escuchado y nos comprende que esta radio es la noticia las 24 horas del día y al instante. Así que, ¿estás ahí, Adrián? Estoy acá, digo, de todas maneras. Integrado con la noticia, muy contento me pone que se haya restablecido y que se haya terminado la huelga con las enfermeras, porque cuando vaya ahí pienso atragantarme con mucho pisco, y ceviche y todas las cosas maravillosas. Ni te imaginas todo lo que te van a invitar tus fans, porque ellos saben cómo es. Ellos saben muy bien. Voy a necesitar asistencia de enfermeras después. Regresamos después del corte, porque quiero que me cuentes también, tú te has enfrentado con YouTube y te cancelaron alguna de tus cuentas. Quiero que nos relates toda esta historia. Después del corte, ¿qué te parece? Por supuesto. Listo. Continuamos con escena y estamos conversando desde Miami con el bananero, un capo de la red, alguien que ha revolucionado con sus videos, que para algunos, valga verdades, lo consideran algo grosero, machista, burdos, pero también hay gente que lo sigue, millones que disfrutan de sus ocurrencias, y él estará este 27 y 28 de septiembre en el Centro de Convenciones Claro de la Plaza San Miguel, en el Fan Expo Perú 2014. Tenemos a uno de sus organizadores, Gerard Mancic, que nos va en unos minutos más a contar qué cosa es lo que han preparado para la llegada de Bananero, que es todo un astro del ciberespacio. Y le estábamos preguntando antes del corte al Bananero cómo fue este conflicto, este enfrentamiento con YouTube, que canceló una de sus cuentas y creo que después la restableció. Cuéntanos, Bananero. Bueno, te voy a contar más detalladamente. Me han cancelado 3 cuentas de Facebook y 4 de YouTube. Ajá. Por el tema de que uno siempre está probando límites, yo y constantemente lo hago y lo sigo haciendo y lo voy a seguir haciendo. A ver hasta dónde uno puede llegar y salirse con la suya. Digo, en sí, porque uno está... Tú eres un provocador nato, porque tú sabes cuáles son las reglas de las redes sociales y cuando las pasas, cuando las infringes, evidentemente, pues, las redes sociales te cancelan, ¿no? Claro, exacto. Yo nunca leo las letras chiquitas, pero sé qué conlleva que cada una de las decisiones que tomo, y sé que, bueno, es una posibilidad, okay, esto me van a... Me van a bajar esto y bueno, tal vez es de los riesgos que uno toma, pero creo que si dejo de tomar riesgos ya dejaría de ser divertido y representar lo que representa para mí y para la gente que lo ve, ¿no? Entonces, yo hice como un eslogan que tipo YouTube me la succiona, ¿viste? Tipo así, por decirlo de una forma elegante, cortés, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque tenía es una cuenta que tenía cerca de, en su momento, como 500, medio millón de suscriptores en el momento que YouTube estaba como arrancando. Estoy hablando que YouTube arrancó en el 2006, estoy hablando que la primera cuenta me la cierran en el 2008. Uh-huh. Tenía el video número 60 más visto de todo YouTube en el momento, ¿no? Después fue creciendo, que era Harry el Sucio Potter, estoy hablando en la categoría humor, que tenía en ese entonces 18 millones de vistas. ¿Y Muñeca System, cuántas vistas llegó a tener, o tiene hasta ahora? Bueno, el tema es que hay tanta gente que lo sube por un lado o por otro, pero en el momento, en esa cuenta que yo tenía, llegó a tener como unas 12, 13 millones de vistas. Uh-huh. Tenía muchas vistas combinadas entre otros videos, y justo en el momento que lamentablemente con YouTube uno no hacía dinero todavía, pero a partir del 2011 YouTube
se convirtió en en un nuevo mercado laboral para mucha gente, y de ahí como que explotó lo que fueron este fenómeno de bloggers, de gente que se pone a charlar, digo, no solamente gente que hace videos, pero gente que se pone a dar su opinión acerca de la vida, su punto de vista, y hay gente que lo hace con humor, gente que lo hace con críticas, todo, y bueno, a mí me meten en esa bolsa. Yo le digo, yo como el bananero estoy desde antes que YouTube, porque mi página la puse en el 2005, pero está todo bien, digo, me pueden catalogar como youtuber. Pero estás tratando de mantener una relación cordial ahora con YouTube y con Facebook para que no te vuelvan a cancelar cuentas, ¿sí? Sí, ahora tengo una gente que me represente, que son mediadores, y que me dicen, che, no, yo les paso el video, se los muestro a ellos antes de subirlo, dicen, sos un hijo de, ¿entendés? Digo, no podés poner eso, ¿entendés? Tengo dos o tres cuentas ahora, ¿entendés? Que si veo que un video tiene un poco de riesgo de que me cancelen toda la cuenta, lo pongo en otra cuenta. Digo, el tema de no tener todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Bananero, mucha gente que te sigue y que ve tus videos, me imagino que se forja una percepción, una imagen determinada tuya. Pero por ahí, leyendo en algunas entrevistas, tú, por lo que uno puede prever y mirar, y eres una persona solitaria, pero no, creo que estuviste casado en algún momento, ¿no? Sí, estuve casado 8 años. Bueno, el divorcio fue la consecuencia más cercana a lo que, por dedicarle tanto tiempo a lo que es la producción de esto que hago como el bananero, porque tomaba mucho tiempo, y además también por el tema de ser el personaje, comencé a recibir muchos mails de chicas, y bueno, mi ex esposa. ¿Y eso perjudicó tu relación? Con varios mails. Definitivamente. ¿Cómo? Eso perjudicó tu relación. Hice varios mails con fotos de chicas y todo, y dije, bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo no les pido que me manden fotos, pero las chicas me quieren mandar fotos, en parte de retribución o pago por los videos que yo hago, digo, no se lo voy a negar. Uh-huh. Y eso eventualmente fue llevando a una crisis matrimonial horrible que, por suerte, me llevó al divorcio y ahora estoy muy feliz. ¿Tienes hijos? No, tengo dos gatos. Con los que te llevas de mil maravillas, me imagino. Sí, no, la verdad es que los gatos comen solos, todo, es una mascota. Justo tengo uno acá, tengo Isabel y el gordo. Son medio trolazo, así, tenés casi 40 años, tenés gatos, vivís solo. No sigas. Y luego, bananero, luego de este boom tuyo en YouTube, ¿cómo has logrado administrar esto ya de las presentaciones personales? Que justo ha logrado que te convoquen para este 28 y 29, 27 y 28 de septiembre en Lima. Luego de este éxito en la red, ¿has conseguido ya hacer una especie de showman? ¿Haces presentaciones? ¿O cuál es tu rutina cuando te convocan para este tipo de eventos? Bueno, estoy en el momento del que le llamarían crossover, ¿no? De pasarme de ser alguien que produce videos detrás de una computadora, editando y todo, a presentarme en vivo, ¿no? Estoy en realidad haciendo mis primeras armas al respecto, y cada nueva presentación es un reto nuevo. Todo comenzó cuando me invitaron al YouTuber Live, que fue la primera vez que yo me presenté en vivo, y fue justo frente a 3.500 personas, haciendo algo que nunca hice, y justo tuve problemas técnicos, todo el mundo insultando, pero eso mismo fue lo que hizo el show, ¿no? El tema de la interacción con la gente, los insultos y todo, es como que de eso se trata, ¿no? Es como cuando uno ve un video y ve los comentarios, uh-huh, y dice, esto, lo otro, es como eso, pero en vivo. Uh-huh. Esa es una de las partes, ¿no? Yo lo que considero que hago es un híbrido entre proyección de videos y lo que se llaman stand-up comedy, ¿no? Como hablar un poco, hacer monólogos, contar una historia, tener esa interacción con el público, y esporádicamente pequeños cortes donde se proyecta un video y se habla con la gente, qué les parece, pero cada show es diferente, ¿no?
cuando voy a Uruguay toco con una banda que se llama The Party Band, que hacemos música, hacemos un set de música. Fui a Honduras a un seminario de anime y cosplay, que es algo medio similar a lo que estamos haciendo ahora, para el cual hice toda una presentación con dibujos del estilo manga. Uh-huh. Y uno va aprendiendo y va viendo lo que el público quiere, ¿no? Uh-huh. Entonces es como que uno está creando y como descubrí cosas hace 5 años de cómo hacer las cosas con los videos, ahora lo estoy aprendiendo a hacer con esto, las presentaciones, ¿no? Es muy muy excitante, muy lindo de disfrutar. Bananero nació en New Jersey, pero a los 8 se trasladó, llegó a Uruguay. ¿Te consideras uruguayo realmente? Ahora te digo, te tengo que decir la verdad, me considero más que nada mayamense, que es la capital de Latinoamérica, sí, porque digo, tengo muchas costumbres uruguayas, mis padres son uruguayos, digo, la comida con la que me crié es la comida de Uruguay, digo, todas cosas así, pero uno al pasar y vivir en otros lugares va absorbiendo lo que es la cultura de ese lugar y todo, ¿no? Y no sé, digo, si me tienes que decir, ok, ¿de dónde sos? Ok, soy uruguayo, ¿no? Uh-huh. Pero es como que acá uno empieza a mamar culturas de diferentes uh-huh. lugares. Tengo amigos venezolanos, uh-huh. colombianos, argentinos, cubanos, peruanos. Uh-huh. Y me encanta, ¿no? Porque es como que tenés un poquito más de todo. Uh-huh. Vamos a seguir conversando con el bananero después del corte. Espéranos, por favor, Adrián Nario, para que la gente sepa tu nombre verdadero. Disfrutando muchísimo. Claro. Regresamos después del corte. Estamos con Gerard Mancic, el organizador del Fan Expo Perú 2014. ¿Cómo así, Gerard, se les ocurrió invitar al bananero? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, nuestra productora que está haciendo el evento está muy pendiente de lo que son las nuevas estrellas, por así decirlo. Y uno de los grandes fenómenos del internet son los youtubers, las personalidades. Entonces, haciendo un pequeño sondeo entre nuestro público, de todas maneras el bananero salía como una de las grandes opciones para traerlo acá a Lima. Y una vez que se anunció el evento y se anunció el bananero, las redes sociales se explotaron. Uh-huh. Fue tendencia tanto en Twitter como en Facebook. Todo el mundo hablando de la presencia de bananero. Algunos no lo creían. Se sacó el video publicitario de él anunciando su visita al país. ¿Y fue difícil contactarlo? ¿Fue difícil que aceptara? Porque creo que no está escuchando. Cuéntanos. Claro. ¿Es muy caro el bananero o no? No, esas cosas no se pueden decir. No, pero una de las cosas que sí me agradó, por lo menos en la manera personal con el tema de las negociaciones, es que el bananero es una gran persona, la verdad. Es bastante sencillo, es muy carismático, ¿no? Mucho de lo que podrían creer otras personas que algunos podrían decir, no, que este es un tal por cual o qué sé yo. Uh-huh. ¿No? Pero a pesar de su discurso, que para algunos les gusta y a unos no. Claro, sí. O sea, yo sé que hay gente que apoya mucho el trabajo de él, hay gente que no le gusta simplemente, pero afortunadamente hay mucha de la gente que maneja el tema de redes, le gusta el bananero, ¿no? Uh-huh. Antes de ir nuevamente con el bananero, quiero que le expliques al público qué es un youtuber, porque creo que ese es el término exacto de lo que es, ¿no?, el bananero. El youtuber es una persona que graba, se graba a sí mismo haciendo una especie de microprograma o programa completo, ¿no? Y lo sube a YouTube o cualquier servidor de video. Y obviamente la gente les interesa el programa, lo van siguiendo y esa persona, el youtuber, va generando capítulos tras capítulo, ya sea de lo que... Siempre y cuando pegue en el público también. Exacto, tiene, ¿no?, mucho exacto, que ver porque esto. Yo sé que, bueno, hay mucha gente que quiere ser youtuber, ¿no? El youtuber más que nada se le clasifica así ya el que tiene cierta cantidad de seguidores, que tiene cierta fama en internet, ¿no? Hay mucha gente que sube videos pero a YouTube y no tampoco pasa nada, ajá, ya sea por su calidad o porque realmente no tiene carisma o simplemente no pega. Quiero preguntarle al bananero si hay alguna fórmula para convertir un video de cualquier mortal en viral, porque si no todos serían famosos youtubers. ¿Hay alguna fórmula para convertir un video en viral o es algo que no se puede prever, bananero? Esta fórmula
Te escucho. Por ahora, ¿me escuchás? A ver, ahora sí, sí, perfecto. Como te decía, si existiera una fórmula, creo que estaríamos todos en un yate gigante, disfrutando pisco sour y comiendo, picoteando papa la huancaína. No, en realidad creo que como existe cierta ciencia en lo que uno puede hacer y repetir, que ya sabe que le funciona a la gente, ¿no? Pero no hay una fórmula, y por suerte no existe una fórmula, si no sería todo muy predecible y ya sería algo. A mí te digo la verdad, cuando veo un humorista que me hace llorar de la risa, es como que digo, ¡yeah! Me emociono, ¿viste? Cierro el puño y digo, no lo puedo decir con mis palabras, ¿no? Pero me pone contento y digo, ¡pa! Y qué bueno esto me da ganas de gritar y cagarme la risa, ¿no? ¿Algún youtuber peruano que conoces o no conoces a alguno que haya destacado todavía? Bueno, cuando salió Wendy Sulca, que en realidad hay un tema que bueno, como estaba explicando Gerardo, youtuber se le considera más que nada a los bloggers, ¿no? A los que hacen videos contando historias. Pero también se le puede considerar youtuber a como lo que hago yo, que hago producciones unitarias que no tienen nada que ver con otra cosa, o alguien que canta, a Wendy Sulca. O Wendy y a la Tigresa del Oriente, por ejemplo, que son fenómenos. La verdad, espero poder conocerlos a todos, que nos representa la misma gente en YouTube. Un muchacho, Mox, creo que es el que tiene... Sí, creo que me comentaba Gerard. Claro. Bananero, ¿cómo estás? Acá está Gerard. ¿Qué, papá, todo bien? Todo bien. Por aquí me están comentando por Twitter que quieren que escuchar algunas frases célebres tuyas, como fiestita viejita. Sape. No, eso es una de las frases célebres de Pelo Concha, que es uno, en realidad es Morgan Freeman, pero últimamente lo conocen más como Pelo Concha. Yeah. Dice, más bien, viejita. Y estoy viendo acá también en mi Facebook, todos te mando saludos a todos ahí, y me dicen, Bananero, vas a mandarte algún insulto o algo, y voy a estar muy respetuoso y no. Esto el 27 y 28 de septiembre en el Centro de Convenciones, claro, ahí puede hacer. Ahí van a escuchar todos los insultos que puedan y quieran escuchar. perdón, que me tergiversé en la conversación. Sí, no, y también antes de cortar, y como hablaste de Uruguay, quería preguntarte por algunos personajes latinoamericanos. ¿Qué piensas del presidente Mujica? ¿Te cae bien? Me encanta, además es muy parecido a mi papá. Lo apoyo mucho, no me gusta entrar en el tema política, pero me gusta mucho él, más o menos para el lado de política que me interesaba, y que se rompió una hegemonía de ciertos grupos políticos en Uruguay, y creo que el tipo, la gente que por ahí lo critica por cosas que lo critican, como que no se viste bien o que esto o el otro, creo que están meando afuera el tarro, porque las cosas que tiene que hacer un presidente, que es aprobar leyes que beneficien a los que tienen que beneficiar, y por más que ahora es controversial por el tema de la marihuana o por lo que dijo la FIFA, lo que dijo Cristina Kirchner, esas son cosas secundarias que creo que si le das más atención a eso, estás viendo el árbol y no el bosque. Me imagino, Bananero, que has seguido el Mundial de Fútbol todo el mes que duró. Me imagino también que de pronto has pensado parodiar la mordida de Suárez, ¿no? Digo la verdad, no puedo ser objetivo con eso, porque yo la verdad, para mí Suárez tape, es un fenómeno. Entonces lo quiero, es de Nacional, el cuadro que, digo, ahora fue pasó al Barcelona, pero para mí es un crack. Le tengo un respeto, es de esos tipos que se levanta, se manda una cagada, lo bajan de un rondazo, agarra fuerza de vuelta, subió y bajó tantas veces, y a veces no es fácil para alguien. Cuando estás arriba te bajan y volver a recuperarte y mostrar esa fuerza de recuperación. O sea, hay gente a la que tú no parodias entonces, como Suárez. ¿Cómo? Hay gente a la que tú no vas a parodiar, como Suárez, por ejemplo, que me estás contando. Bueno, en realidad hice algo que se llama el Bananero versus la FIFA, que es un caso hipotético cuando Uruguay queda fuera, y como que me encierro en el cuarto y tal, en el transcurso de una semana,
justo muere Joseph Blatter de cáncer al colon. No me gusta hacer tanto humor acerca de eso, pero todo el mundo habla mal de Blatter. Y es como que le sacó la sanción a Suárez y Uruguay clasificó a las semifinales. No es un caso hipotético de algo que me hubiera gustado que pase si este enfermo no hubiera mordido al tipo, pero creo que fue excesivo. Haberle puesto tanta multa y todo, pero está, ¿qué le vas a hacer? ¿Maradona o Messi, Bananero? ¿Maradona o Messi? Maradona toda la vida. Maradona ¿Por toda qué? La vida. ¿Por qué? Messi, y por el tema de carisma, Messi me parece que técnicamente brillante, pero Maradona, a pesar de ser un bocón y que yo no lo considero mucho más como jugador y que hizo las cosas que hizo en los momentos que la tenía que hacer, no sé, prefiero carisma que técnica, prefiero esa chispa extra, ¿entendés? A veces se le escapa la cadena un poco, pero no sé, me gusta este tipo de jugador que representa algo, una presencia más que solo un deportista, ¿no? Es algo más. Bananero, te animarías. Me imagino que has visto algún programa de Laura Bozzo. Sí, claro que sí. Sí. ¿Te cae bien? ¿Te cae bien? ¿Cómo la ves? Y bueno, en realidad no sé si me tiene que caer bien o mal. Me parece que toma mucha ventaja de no sé si es de ignorancia, de la consideran como la Jerry Springer del Perú, ¿no? O de Latinoamérica. Sí, porque ahora vive en México. No, porque tuvo problemas, si no me equivoco, tuvo problemas legales, ¿no? Por un bueno, tema finalmente de, eso ¿no? se superó, pero el personaje es un personaje polémico, es una mujer que es frontal. También no sería un personaje rico como para que también incluyas en algún video tuyo o no. Sabes que me acabas de dar una excelente idea para una de las cosas que quiero hacer en mi presentación, así que claro, no sé si te voy a poder pagar derechos de autor con esta idea, pero creo que voy por ese lado. Podrías empezar con que pase el desgraciado, que es una de las frases. ¡Que pase el desgraciado! Ahí está. Y aquí, me regalo un carrito de chorizo, de pancho, de tipo así, ¿no? Definitivamente tenemos, yo creo que este 27 y 28 de septiembre, cuando estés aquí en Lima, estas y otras sorpresas más nos vas a regalar aquí en tu presentación, Bananero. Fue un placer enorme conversar contigo desde Miami. Por primera vez, creo, para un medio de comunicación en el Perú. Eres muy popular aquí en el mundo de la red, del ciberespacio, del YouTube. Y esperamos, pues, tu visita y también que estés presente ya aquí físicamente en los estudios de RPP Noticias cuando estés ya días antes del Fan Expo Perú 2014. La verdad que estoy excitado literalmente de todo esto que se viene, ¿no? Y estar acá en RPP, que todos me hablan, compañeros de trabajo peruanos me dicen, no, ¿vas a estar en RPP? Tenés cuidado, digo, sé respetuoso, por favor, mirá que se... Y ha sido absolutamente respetuoso, ¿eh? Ha sido absolutamente... Yo estaba medio nervioso al principio, dije, se le va a escapar algo, se le va a escapar algo. Se va a mandar una, yo noté, pero dije, puedo mostrar que soy algo más que una cara bonita y un grupo de insultos. Entonces creo que lo logré y ahora me voy a festejar a tomarme unos shots de pisco y unas cusqueñas. De todas maneras, y aquí te esperamos con más pisco y más cerveza. ¡Vamos arriba! Muchísimas gracias, Bananero. Fue un placer conversar contigo. Gracias, Gerard Mancic, organizador del Fan Expo Perú 2014, que gracias a él y a todos los organizadores tendremos la oportunidad de conocer al Bananero y hemos podido conversar también con él desde Miami. Nosotros regresamos después del corte.